Ni siquiera se ven los nombres por el tamaño. Mito Capo Blanco completado contra Shuffle NS de G, Grande Padre, Young Baselord. Robo, ven los nombres. Pero así. Como la de Titi. Vamos a ver si Nito. Vamos a ver, Nito con un stock de desventaja. Pero es algo muy posible. Disculpen si el stream se está trabando. El internet no sé qué le pasa en este momento. Voy a bajar la calidad para que pues tenga como más posibilidad de que no se trabe. Aunque ya está muy bajo, ya está súper bajo. Y aún así no se establece el internet. No sé por qué es Korok Makar. No vino, dice que estaba caro. Ahí ese güey es bien puto, ¿verdad? Y eso que chambea, ¿no? Yo no entiendo. Singer vino y así con su varo aventó sus 10 mil pesos de trabajo así. Pilló un tritón para él, una pizza, una burger, pagó el torneo. Y dos tritones. Axel pichó el tritón de todos. Axel viene espléndido. El internet está horrible. Está muriendo. Three, two, one.
Así, Rodo robándose wins donde puede. Vas a subir este bot a tu Twitter, seguro. Así, vergueando el tanito blanco. Excelente recovery desde G. Y ahorita pierde, ¿no? El único que tiene tu tag se lo bodean. ¿Por qué si ya le bajé el kilobit per second sigue todo puteado? Internet 1000 y ya está, se está pasando, debería que mantenerse en 1000 máximo. De seguro ya hay como 50 personas abajo y por eso el wifi está así, porque es wifi. Tiene pedos como con cómo conecta. Ya. Pero es menos raro que es explícito. Es el mejor. Sí. Sí. Avisen si se sigue lagueando porque ya le bajé, pero no. Supongo que si le bajo más, pues ya ni siquiera se va a ver. El nerd de Rob lo puedes shield grabar, pero solo si lo haces así. Es como, güey, si haces un shield grab así, cuando parece que spacearon el aéreo perfectamente bien para escapar el shield grab, y lo entra, es súper buena awareness, es como de verga, yo sé que va a entrar. Sí, Pablo es muy bueno, o sea, en este juego aún le falta como encontrar la onda, como en Trash, pero es muy bueno, porque, o sea, se fue 2-3-2 contra Chad. Pero Chuck, dice Pablo que Chuck y él están al nivel. O sea, Chuck aún le falta como subirse. Ay, de Ultimate, no. De Trash era, quedó en tercero. No, en segundo ahorita, del último ranking. Javi, no, Leo no entró. Porque tuvo dos torneos en todo el año. Y el mínimo eran tres. O sea, Leo sí no juega en México. Entonces realmente es como, rankearlo con dos torneos es como... La gente quería ponerlo en cero y así, pero pues ponerlo en cero es... Hyuga está jugando Young Link aparte. No, Toon Link. Se quedó. Él... Te voy a banear, Rodo. Por pelado. Mutuamente... Sí. Pablo jugando Mewtwo es algo que nunca ha sucedido. Sí, y me dijo que no le gustó, pero hoy me dijo que hoy lo iba a probar, o sea, que hoy lo iba a jugar. Hoy, que ya se dio cuenta que sí es muy buen personaje, simplemente es un personaje completamente diferente a lo que era el Trash, sí. Pero es muy bueno, o sea, entonces, está chido. Tú ubicas a FX, un Mewtwo detrás. Este güey es un chavito que llegó en la última temporada. Le agregué a todos, es un top 8 en el mundo de Major. Gringos. Lo llegó de la nada y se empezó a agregar con a todos, era muy cabrón. Y está cuando Mewtwo está en el y ayer ganó un torneo con Mewtwo. Y, o sea, ese güey, Mewtwo sigue teniendo un chingón con Chia. Su cola es larguísima. Su Elfrid es una madre que es un play data. Dashea, se mueve muy rápido. Tiene su initial dash speed, o sea, yo creo que es, no he visto los números, pero yo creo que su initial dash speed es como top 5 del juego. Y además, o sea, el puto frame data de sus tilt, de down tilt y forward tilt es una mamada, o sea. Lo que no le gusta a Pablo es que el down tilt ya no tiene tanto rango, que él abusaba del down tilt, porque el down tilt conectaba con todo. O sea, es más rápido, menos largo, pero más rápido.
O sea, solo es cosa de que él se acostumbre a que funciona diferente. Entonces, el rango es como Fox en Melee. Fox no tiene como que muchos rangos, pero tiene el mejor movimiento del juego. Compensa. No necesitas tener 3 metros de equipo cuando puedes entrar y salir rápido. Porque tú decides cuándo entras, cuándo no se puede entrar, cuándo sí. O sea, no se puede a Fox en ese nivel. Por eso es el mejor mono del juego después de Jinx. Lo que hace es reacción así. Te cae gordo, sí, yo y lo entiendo. Pero o sea, ese güey hace cosas que ningún otro Pop en el mundo, es el único Pop. Hay varios Foxes que han logrado lo que Leffen, Mango, ¿quién más? Mewtwo King en algún momento. Mewtwo King en algún momento ha sido muy clean con su Fox. Pero, o sea, en algún momento ha logrado. Es que no juega Fox más que contra Fox. Con Fox para Fox. Porque este es el mejor macho, o sea. Mucho autopilot. Autopilot es muy bueno. Apenas le dijeron cómo hacerlo instant hacker, pero no es delico, está muy difícil. Hay otra manera en la cual no se me complique a mí. O sea, sí requiere como cosas muy específicas que él pueda hacer. Con eso ya es tan bueno que lo repite sin pensarlo. Pero también es un huevón. La primera a jugar Marx es su mejor personaje. Hablando mucho de Millie, pero Nito Calvo Blanco completado, ya le sacó un juego a Pablo, Mewtwo Pablo. Y creo que puede sacarle otro, va muy parejo. Eso
El líder 2 de Mewtwo que ya no lo puedes comer, está roto. Pablo lo utiliza como, en Smash 4 lo utiliza como presión. Carga Shadow Ball cuando te estás recuperando y no sabes cómo subirte al stage sin que te da tanto culo la bola. Creo que sí, en lugar de shieldearlos o saltar, lo mejor es hacer spotos. Si lo timeas bien, está bien. El Nito ahí huyendo. Qué buena. Nito tiene reflector, no sé por qué no lo usa. El side B de Rob es reflector, en el que gira con los bracitos, rebota proyectiles. Pero también Mewtwo tiene, entonces creo que sería peligroso jugarle al reflector. No, pero sí da tiempo de o sea... Pero sí es fácil meterlo. Esto, pues ya Nito a punto de llevarse el... A la madre, ¿qué fue? Garra, ¿no? Sí, el Shadow Claw sigue bien roto. Nito tiene que jugar completado totalmente, así ya... ¡Oh, shit! ¡Lo clavó! Lo clavó y... 2-2. Sí, por favor. Gracias por el follow a todos los que nos han fauleado seguido en este stream. Muchas gracias, espero que les gusten pues los matches y espero que esté siendo un stream entretenido en general para todos. Sé que el comentario no es el mejor, pero pues estamos igual como pues pasándola bien aquí, entonces espero que no sea una mala experiencia para todos. Nito Cabo Blanco completado, apenas si cabe en esa madre. Pablo ha perdido sus dos juegos con Mewtwo, entonces creo que está probando Mewtwo todo este set, a pesar de que lo pueda perder. Creo que el stream ya se estableció, el internet ya agarró un poquito mejor. Que estuvo un buen rato así mal. Sí, creo que ya está mejorcillo. Se va a llevar el stock. Primer stock para Nito. Muy bien. Rob puede spamear down tilt y creo que es safe.
Excelente stock de Nito. Una stock más para resetear este... pues esta gran final. O sea, sería muy, muy bueno. Un set sobre palo. Creo que sería ya un muy buen logro. Excelente. Ahí pude haber hecho el side B y hubiera sido una porquería de parte de Nito. Llevarse con ese toque extra que tiene. Creo que pude haber aprovechado eso. Y ahí está. Reseteado. Vamos a ver quién puede llevarse el torneo. Pablo está pensando. Wolf. ¿Cómo subirá tú el torneo en match? Solo un va a ser como. Van a ser como 3 gigas de esta madre. Yo creo. Wolf tenía razón. Claudi. Pero es colega tuyo de chamba. Es Smash Factor Claudi. Sí. Es hijo de Cirino. Dije que es colega, no dije que era tu chamba. Es colega, dije, no dije chamba. Dije es tu colega. Para que no les diga aquí el espurio, mentira. Hay que checarlo, yo no dije chamba. Ya estás. Oh, ya estás pedonro, ya. Y le ganaste. ¿Qué opina que le ganaste el último? Basura. ¿Cómo dijo? Me voy a retirar si me ganas. Le ganas, eres el set y se va. Fue lo que puso en el chat al otro día, sí. Yo no me sentí un minuto, ¿sí? No tenía mi control. Tenía alitas en las manos. O sea, se sacó todos los Jones encimados. ¿Y qué tal el backer? ¿Viste cómo lo clavó y no se fue? ¿Qué? Sí, está anal para... ¡Tres estritos de Chopper! ¡Sí, Pablo! ¡Qué verga, estaba sufriendo! ¡Choy! Le taunteo aparte. Ya. De mi sponsor. Ahí estuvo, ya. Nah, ni de pedo, le voy a echar un trompo en la cara o algo. Se lo baitearon bien, sí se lo baitearon. Mira. Va a ser un stock nada más. ¿Trompo tampoco? No fue JB, Rodo. ¡Sírvete! ¿Cuál es tuya? ¿Cuál? O sea... Vidal tiene 2 tritones, vamos a ver si sale vivo de aquí. ¡Go! Lylat, counterpick de Nito, Calvo, Blanco, Computaro.
Rico reseteó. Pero palo con Mewtwo. Entonces, Mewtwo no está listo. Ni de pedo. Pero el Cassette tristoquea con Wolf. 1-0 favor, Paso. O sea, yo creo que si va a ser 3-0, no va a ser puteada, pero va a ser 3-0. Sí. Y Pablo ya dijo, no estuvo chido que me puteara. Intenté el Mewtwo. Sí, obviamente sin disrespectar a Van, pero... O sea, ahí... Van está en el plano humano, en el plano real. O sea, hay gente que ya está en un plano muy alto, muy astral. Korokman. Dice saquen, y estamos aquí, y él no está aquí. ¿Qué se le dice a alguien? Que hay de sobra para sacar, ¿no? Aquí... Clavado, buen clavado. Last Talk Situation, como dirían. Pablo resuelve muy bien su interacción con proyectiles. I need out of shield. Va a buscar el 2 frame porque conecta. Pero Nito dice: nah, yo tengo vida de sobra, te voy a quitar. Ahí no da tiempo de castigar eso. Pablo está taunteando, lo cual. No, mal. Nito. Le pegaron como a 10 metros de distancia al Edge a ese Rob. ¿Qué onda, Kazul? ¿Cómo estás? ¿Por qué no estás cheleando con nosotros? Ya no sé cuántas llevo, pero... ¡Salud! ¡Está chido! Hubieras venido. Y pues bueno, esto va 2-0, probablemente quede un juego. O Nito haga un reverse street. O están dando la WWE aquí. A Kazu le encanta la WWE, le encanta. O sea, no se la pierde, ha de estarla viendo ahorita. Simultáneo con el torneo. Rob contra Wolf, lo más probable. Nos vamos al potencial último juego. ¿Por qué hacen torneo cuando no estoy? Más bien, ¿por qué te vas cuando hay torneo? Esa es la pregunta real. Esa es la formulación de la pregunta correcta. Vino banda nueva, vino una morra de Leidero. Vino un vato que no. Un vato que ya lleva 2 torneos y es nuevo en la comunidad. Que se ve que le gustó la comunidad. Está cool, está cool. Me agrada ver banda nueva. Es chido. Un taunt. Mixo ya está pedo, ni de pedo, ni que fuera como tú. Tú eres dos chelas, no, media chela Kazul. Yo estoy súper bien, tranqui. Pasándola a gusto con mis amigos.
Cazul faltó porque no quiso venir. Pero yo lo invité. Aunque si hay un chingo de mosquitos y está horrible. Otro Taunt, van dos. Pues creo que City quiere hacer aquí mensualmente un torneo aquí en Pallet. O sea, si todo sale bien, creo que estaría cool. O sea, el lugar es agradable. La comida está chida. Creo que nunca he sido un Pallet tú, Cazul. Pero la comida está chida, los precios están bien, la chela está bien. Ahorita Viral tiene dos tritones. O sea, hay un tritón que pedimos entre mi hermano, Rodo, Viral y yo. Y aparte Viral pidió uno con su hermano, creo. Su hermano ya juega. Ha cambiado la comunidad. Dos Talks contra dos, Nito con 39%. O sea, todavía está muy safe. No parece ser un dominio de palo severo. La cosa es que Wolf puede sumar porcentaje muy rápido, quitar stocks muy rápido, muy pronto, entonces sí es peligroso ahí en los juggles. De nuevo, doble gyro para ese Rob. Y ya es mucho porcentaje. Sí, la gente está chido echar aquí la... Y pues está por la Ibero, está por la Noria, entonces te queda en corto. O sea, el lugar está muy bien posicionado, la neta. Cualquiera que sea de Puebla y no haya venido al pallet de circuito aquí por la Noria, está muy chido. O sea, son dos pisos, está enorme. Yo solo jugué con ustedes mientras se hacían torneos. Pues sí, ya van dos. ¿Fuiste al primero? No fuiste al primero, ¿verdad? Ya te había sido. Nito Calvo Blanco completaron en su última stock. Ya 2-0 y última stock de Nito. Sí, favor de G. ¿Comentas el final? Saludos, Cazul, dejo a G. Ya te cansaste, eh. Güey, a ver. ¿Cómo van? Verga. Sí, no mames, o sea, ya se acabó, así como llegué, se acabó este pedo. Pablito en el bracket reset mete un 3-0 a Nito Calvo Blanco completado. Y pues bueno, creo que eso ya deja claro el tema de quién es el mejor de Puebla. Claramente el mejor de Puebla es... Digo, pero no en el stream.